Padre amado, te entrego a mis hijos para que los guíes y dirijas sus vidas. Y puedan tener un destino brillante de tu mano, porque sé que solo tú puedes salvarlos. Solo tú puedes librarlos de todo mal. Solo tú puedes guardarlos bajo tu manto, para protegerlos de todo mal y peligro. Te ruego que los guardes fuertes y firmes en la tentación y en toda su vida. Querido Padre, camina con ellos. En tus manos están mis hijos queridos. Bendícelos y protégelos de todo mal. Líbralos de los ataques del enemigo y de las personas que buscan hacerles daño. Te pido que ellos puedan sentir tu presencia en todo momento y que sepan que pueden acudir a ti en busca de ayuda y protección. Gracias porque sé que tú no los abandonarás jamás. Sosténles sus manos, ilumina su camino. Dale sabiduría para tomar las mejores decisiones, para que tengan lucidez en los momentos más desafiantes de su vida. Así podrán seguir bajo tus senderos sin arrepentimientos. Que siempre estén bajo tu santa luz y bajo tu protección divina. Que tengan un corazón alegre y dispuesto. Una vida sencilla y santa con valores, principios, metas y sueños. Y una fe inquebrantable ante tu presencia. Con tu Espíritu Santo fortaleciendo sus vidas, especialmente en tiempos de oscuridad y de tristeza. Sabiendo que tú eres su fortaleza, que tú eres su salvador. Solo tú eres el indicado para proteger a mis hijos en todo momento. Porque tú eres santo. Solo tú, Señor, puedes abrir los cielos e iluminar con tu luz los pasos de mis hijos. Sé que solo a ti puedo encargar la protección de mis hijos porque solo en ti confío para que los mantengas a salvo. Porque con tu poder y magnificencia puedes liberarlos de cualquier peligro como si yo estuviese con ellos. Porque tú eres Padre, tú resucitaste a tu Hijo Jesús. Y lo subiste a los cielos a tu lado. Por eso tengo fe en que mis hijos estarán a salvo en tu presencia. Que nunca me fallarás, que siempre los tendrás a tu diestra. Y cuando sea el momento, los llevarás a los cielos contigo para que estén a tu lado. Como si estuvieran conmigo, porque al estar contigo, estaré confiado cuando salgan de casa y cuando tengan su propio hogar, porque tú estás en todas partes, eres omnipotente. Las vidas de mis hijos están entrelazadas contigo. Porque así lo declaré desde que nacieron. Desde que fueron concebidos te los entregué a ti, te entregué sus cuerpos, sus espíritus y sus almas. Pero sobre todo, Señor mío, te pido que protejas sus corazones. No dejes que ningún espíritu maligno, ni ninguna fuerza oscura penetre en sus corazones, haciéndolos duros e insensibles. Haz que sus corazones sean puros y fuertes, que resistan toda tentación presente en sus caminos. Nuestra Santa Familia siempre está reunida en tu presencia. Queremos que tu Espíritu permanezca siempre con nosotros. Permite que nunca perdamos nuestra firmeza en la fe, la confianza en tu Espíritu y la fuerza en la oración. Ayúdanos en tiempos difíciles, en tiempos de dolor y de angustia, guárdanos con la protección de tu manto. Protege nuestro hogar con tu luz, aunque haya oscuridad en el mundo. Que nuestra casa sea ejemplo a seguir, ejemplo de tus enseñanzas.
de tu guía en la tierra, el poder de tu espíritu que puede renovar y construir, que nos llena de alegría, que nos regocija y que nos sostiene en todo momento. Porque somos tus hijos, somos tu pueblo, sabemos que nuestra fuerza humana es nada en comparación con tu poder. Por eso sé que mis hijos solo necesitan tu protección para estar seguros. Amado Dios, bendice a mis hijos todos los días, bendícelos en su peregrinaje para que sean libres, que no tengan ninguna atadura en su espíritu ni en su corazón. Que te alaben siempre, que sean agradecidos, agradecidos contigo y con sus padres, que se han desvivido para darles lo mejor y llevarlos por el camino de la fe en Cristo. Desde su nacimiento hemos criado a nuestros hijos con plena fe, de que crecerán para ser personas de bien, con esperanza, con un corazón bondadoso pero firme ante la tentación. Con valores inquebrantables, con fortaleza para alabarte siempre. Te doy gracias, porque en nuestra familia podemos levantar la mirada hacia ti. Sabemos que todo es pasajero, menos tu mano poderosa que pone todo en su lugar, sin importar lo que pase. Tú eres nuestro Padre, tú nos enviaste a tu Hijo el Salvador y tu promesa sigue intacta. Por eso mis hijos son tuyos, te los entrego, Señor. Haz con ellos tu voluntad, mueve tu espíritu en ellos, protégelos, Señor. Son lo más sagrado que tengo, son mi tesoro. Por eso sé que contigo estarán a salvo no solo físicamente, también de mente y de espíritu. Vuelve sus corazones hacia ti. Que no se pierdan en la oscuridad y que no busquen otro alivio que no sea el tuyo, porque lo demás es falso. Guárdalos de accidentes y de enfermedades graves. Que tus ángeles los rodeen siempre y los libren de todo mal. Gracias porque podemos confiar en tu poder. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ayuda a mis hijos a permanecer bajo tu sombra, aferrados a ti en todo momento. Que ellos nunca olviden que en ti tienen refugio, cuidado y protección. Solo tú eres verdadero, quiero que te adoren, que te busquen en tiempos de desesperación. Y que te glorifiquen en tiempos de gloria. Porque tu poder, Señor, está en toda la tierra. Te doy gracias por todo el amor que siempre has mostrado hacia mi familia, especialmente hacia mis hijos. Porque les has mostrado que en tiempos difíciles, tú estás ahí, transformando sus debilidades en fortalezas. Te agradezco profundamente que los cuides en vida, y sé que seguramente lo harás cuando vayan a la vida eterna porque estarán a tu lado por siempre, así les brindarás tu amor eterno. Que nuestra familia nunca se separe, que siempre nos mantengamos unidos con tu espíritu guiándonos en todo momento. Quiero que entres en los corazones de mis hijos y los despiertes con tu amor, que reciban todo lo que tienes para darles para que vivan todo lo que tienes en resguardo para ellos. Y reconozcan tu voluntad en ellos, escúchalos cuando te llamen, resguárdalos del frío que pueda haber en sus corazones. Protégelos con tu palabra porque tu palabra es su auxilio. Es su ayuda en todo momento y será el alivio que sus corazones necesitan. Cuando se sientan abatidos por los golpes de la vida, pasa su mano por sus cabezas, cuando yo no pueda hacerlo. Así sentirán el consuelo de tu amor, que es un amor infinito.
como el que yo siento por mis hijos. Haz que tus ojos se vuelvan hacia tu presencia, te alaben, te honren, escuchen tu palabra que da vida. Que sus ojos vean todo lo que haces por ellos, para que no tengan duda de que tú eres su Padre, de que tú eres su Salvador. Y de que tu luz será la que ilumine su camino cuando caminen entre las sombras. Que los protegerás con tu manto del calor y del frío. Y que tu misericordia limpiará todos sus pecados, brillando la luz perpetua sobre ellos. Y que esperan con anhelo y alegría los días que vengan para tu gloria. Tú bien sabes, Señor, que mis hijos son todo lo que tengo que daría mi vida por ellos. Y que mi familia gira en torno a ellos, que cuando no están en casa me angustio, me preocupo. Por ello deseo que vuelvan a salvo, por eso te los confío, porque sé que contigo no debo temer. Contigo tendrán protección en todo su camino hasta que vuelvan a casa. Por eso nunca me preocupo, tengo infinita confianza en ti. En tu poder de protección y salvación, que hace que todos tus hijos estén a salvo bajo tu cobijo, eres todopoderoso. Mis hijos están seguros contigo y por eso te agradezco. Me pongo de rodillas y te doy gracias por todas las veces que has protegido a mis hijos. Por todas las veces que los has bendecido. Por todas las veces que has estado presente en las buenas y en las malas. En las ocasiones que han estado enfermos, que han estado asustados, que han estado angustiados, que han estado indefensos. Tú has estado ahí caminando a su lado, pasando tu mano por sus cabezas, consolándolos en el dolor y animándolos en la alegría. Siempre rodeándolos con tu presencia. Porque ¿quién mejor que tú para cuidarlos? ¿Quién mejor para curar sus fiebres? ¿Quién mejor para palmear su espalda? No hay nadie como tú, Señor. Nadie tiene tu grandeza. Nadie tiene tu poder. Nadie tiene tu amor. Ese amor infinito que hace maravillas por nosotros y que siempre será mi consuelo y mi auxilio. Señor, bendice nuestro hogar. Bendice a mis hijos, bendice a los hijos de mis hijos y a toda nuestra familia. Sabes que mis hijos son lo más sagrado que tengo y por eso confío en tu infinita misericordia. Te pido que los cuides, manteniéndolos bajo tu manto sagrado en todo momento. Amén. Si este video te gustó, te invitamos a dejar la manito arriba para recibir nuestras oraciones y a inscribirte en nuestro canal. Que Dios Todopoderoso te proteja siempre.